¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un video más en su canal Mendoza Detector. Ya andamos listos para otro día de búsqueda. Ya echamos botanita, unas carnitas bien sabrosas. Y vamos a darle por este lado a ver qué tal nos va. El lugar es bueno, es antiguo. Por ahí dicen que aquí hubo una hacienda desde los años 1500. Y han salido piecitas antiguas. Entonces vamos a ver el día de hoy qué tal nos va. De este lado tenemos al amigo Benja, que va a estar hoy con nosotros en una pato aventura más, amigo. Así es, mi estimado compañero, pues a darle. Vamos a dar. Está interesante la zona, pues vamos a peinarla todos, a ver qué pasa. Ah, nos tiene que ir bien el día de hoy el buen Roland. Así es, compañero, vamos a darle, a ver qué tal la aventura del día de hoy. Esperemos que esté buena, pásense a su canal. ¿Cómo Zapata es? Zapata Detección. Zapata Detección, ahí está. Esperamos. Va, va, va. Ahí les cuento mi historia. Vientos. De este lado está el buen Jera. Gerardo va a la caravan. ¿Qué tal, amigos? Aquí charlando un rato aquí con el amigo, el nuevo compañero. Con el amigo Humberto. Mucho gusto que andes por acá con nosotros. Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy por acá. Es un lugar viejo. ¿De qué año más o menos data la hacienda? Pues exactamente la hacienda, no sé el año exacto, pero... lo que fue el ingenio después de 1545, el primer ingenio que se asentó aquí en este lugar. No, pues está muy bien, tiene antigüedad, entonces vamos a ver qué tal nos va por acá. Suscríbanse al canal del amigo Gerardo Bala Caravan, ahí pásense a suscribirse, apoyar, a ver sus videos. De ese lado está el buen Miki. ¿Qué onda, Miki? A darle con todo. A darle con Toño. Vale, vale, pues vamos a ver. Esperemos que nos vaya muy chido el día de hoy. De este lado está el Master Gatiño. Master, no te vayas a cortar. ¿Cómo ves, Master, la zona? Yo veo que la neta está chida la zona. Está buena la zona y vamos a ver. Sí. Y ahí anda el Master, miren. Bien preparado, sí, por si le sale, sí, porque... por si le sale un culebrón. Y el amigo Berna de Detectores a la Búsqueda, pásense a su canal para que vean la aventura. Saludos, del día de hoy. Vamos a darle, ¿no, Berna? ¿Cómo ves el lugarcito? Pues bien, se ve chido. A ver si salen algunas cositas, ¿no? Es antiguo. Ajá. Dale, no, sí, dale. La vez pasada no fue bien, pero esperemos que aquí nos vaya más chidillo y salga una de platito. Ojalá, esperemos que salgan algunas. Y bueno, amigos, pues vamos a darle. Ahí nos vemos ahorita en una marca a ver qué vamos sacando. Continuamos. Bueno, amigos, aquí seguimos. Vamos a ver la piecita que se sacó el buen Jera. A ver nomás qué chulada. Es un sello de aparentemente un carruaje, pero lo más bonito es que trae baño de oro. Ah, la mecha Jera. Y trae iniciales. Sí, es una N y una R. Una N y una R. Con bañito de oro. Ajá, es un escudo. Aquí se alcanza a ver. No manches, Jera. Chula pieza. Bueno, ahí en el sol, para que a ver si alcanzan a ver cómo brilla. Y acá en la sombrita, para si lo pueden apreciar mejor. No, hombre, qué chulada de pieza, mi hermano. Está chida, chida. Y unas balitas de mosquete, dices que llevas, sí, ¿verdad? Unas pequeñitas, mira, van tres. Ahí van. A lo mejor una es de mosquete y las otras dos son de escopeta. Y una ojiva de... ¿De 9 milímetros? No, ¿de qué es? ¿Sí es 9 milímetros? Sí. Es que yo no le sé. Y el Jera es el que me está enseñando ahí todos los calibres. Pues vientos, Jera. Vas con todo. Vamos a darle a ver qué más sale. Seguimos. Pues bueno, amigos, acá andamos con el Master Gatiño. Le ha pegado a la plata, tío. Ahí está. Chéquense, amigos. Presúmenos tu pieza, Master. Es una piecita de medio real de plata. Ya bien gastada, pero pues como es la primera plata antigua que toco
Bueno, no, la búsqueda pasada encontramos plata igual, pero fue un pedacito de plata más o menos de similar tamaño, pero eso es una moneda. Uh-huh. Entonces todavía es más, más especial. Sí, 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 vamos a seguir dándole y vamos a encontrar buenos puntos. Y es buen comienzo. Chéquense, ahí tiene su gorro frigio y su resplandorcito. Hey. Chulada. Del otro lado está completamente borrada, está muy gastada, pero pues qué bueno que vayan saliendo estas piezas. Ya van saliendo. Sí, 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 entonces pues quiere decir que nos vamos acercando cada vez más al punto máster y eso está a todo dar. Perfecto, ¿eh? Ahí está el amigo Berna. El amigo Berna ya sacó también su botoncito y está muy chido. Entonces pues estamos en buen punto, digo, tal vez no queden muchas piezas o las que queden sean muy pequeñas, pero ahí van. Vamos a hacer todo lo posible por rescatarlas. El botoncito. Regalé mi bala de mosquete y saqué otra bala de mosquete. La regalé al don con el que estaba hablando. Eso es todo. Sí. Pues y qué bueno. El reemplazo. Eso es bueno. Dicen que siempre cuando das algo así, cuando lo regalas, te va mejor. Entonces, pues, acepto la moneda, amigo. Pues vamos a seguirle, amigos. Felicidades a los dos. Gracias. Y bueno, amigos, acá andamos con el buen Jera. Sacó su botoncito y sacó, chéquense, chéquense. Qué chulada. Tiene el botoncito, Jera. Y esta, al parecer, es una moneda de 2 reales con su bañito de plata, pero pues realmente era de cobre. Y está dobladita y todo, pensamos que era la buena, pero pues no. Pero se sigue acercando el Jera. Ya tiene un par de buenas piezas más. Y vamos a seguirla a ver qué. Ahí está el gatiño, como si nada, no le hace nada el calor. Barrecio. El máster Humberto. Y seguimos. Y vamos a ver, amigos, qué sacó el buen Jera. Porque anda con todo ese Geran. No se mide el canijo. Hoy sí ando incontenible. Mira. A ver. Es una columnaria. Chéquense. A ver. Vamos a ver, yo no sé mucho, pero es un Carlos IV. Chulada. De Carlos IV. Y si es una columnaria, Jera, eres un condenado. No manches. Chéquense, amigos. El lugar está bueno. Y vamos a seguirle. ¿Va? Yo también quiero la mía. No tardan en salir, vas a ver, Mendoza. Ahí estás, mi hermano. Nos felicidades. Todos nos tenemos que ir con algo. Ojalá y Dios quiera. Vamos a seguirle. Nada más, amigos, la cara de este canijo. No lo vuelvo a invitar, ya no va a ser mi amigo. Soy envidioso, te odio. No, es cierto, qué bueno, güey. Qué bueno que salió esta piecita. Chéquense, amigos, que sacó el buen Gerardo. Bala de plata, caravan. Salió la macuca, señores. No puede ser. A la micha, macuquita. De 1 real, parece ser. No manches, Jera. Ahora sí, debes las cocotas y no te puedes escapar de eso. No manches. Felicidades, mi hermano. Gracias, viejo, gracias. Ahora sí te volaste la barda, Jera. Ahí pásense a su canal, Gerardo Bala Caravan. Apoyen al compañero. Salió la macuca, yo no he sacado nada de platita, pero ni modo, si la saca él es como si la sacara yo, ya no se la voy a dar. Ah, no es cierto, ¿no? Pues qué bueno, la neta, no manches, hasta temblé cuando vi que era macuca, canijo, qué bueno. Te voy a ser sincero, yo la vi, la agarré, pero todavía, como no las conozco bien al 100%, no sabía que era macuca. Cheque nada más, amigos, a la mecha, macuquita. De 1 real. A ver. Jera, felicidades, carnal, de nuevo. Vamos con todo. Y ahí tiene otra marquita, ahorita va a sacar otra. Es más, ¿sí? Sácala de una vez por si es que lo vean acá los. ¿Quién sabe qué será, pero? Pero suena bien. Se oye muy. Ha
Ya se ensució un poquito el tono, va. Ya cambió. Pero ahorita vemos. Está buena la faena, va. Sí, caray, la tierra está bien. Está bien durísima. La tierra bien durísima, un calor insoportable. Ya me duele hasta la cabeza. Sí, canijo, pero ¿valió la pena o no, mijera? No, claro que sí. Mira, mi primer macuca. No, hombre, neta que hasta temblé cuando la agarré, carnalito. No me la creía. Esta debe ser un clavito, yo creo ya. Se ensució un poquito el... Ah, no, mira. Una balita de mosquete. Balita de mosquete. Balita de mosquete, señores. Otra pieza del buen Gerardo. Bala de plata, caravan. Balita de mosquete. Vientos, Gera. Pues vas con todo, carnalito, ¿eh? Pues, aquí lo importante es que somos... Es un grupo de varios, pero es como si fuéramos uno solo. Así es. Aquí no hay envidias, digo, si sale la platita para él, para mí, a todo dar, me da mucho gusto por él. Y vamos a seguirle, amigos, porque ese está bueno. Está bueno. Nos queda un rato y hay que darle hasta el cansancio. Hasta que terminemos cansados, pero contentos. Así es, así es. Dale, mijera, seguimos. ¿Qué tal, amigos? Bueno, van los saludos para todas las personas que comentaron el último video. Detectando Nayarit, Greco Augusto, un saludo, amigo. Talca Detector, saludos hasta Chile, mi amigo. Metálicos 800, un saludo hasta España, amigo. Huerta Detector y Más Aventuras, muchos saludos al amigo Huerta. Yo solo ando detectando, saludos, amigo. Spider Tamayo, muchos saludos para ti, amigo. Detector Nevada, un gran saludo hasta el estado de Nevada, mi amigo. Buscando tesoros en la basura, saludos hasta Houston, Texas. Gerardo El Bala Caravan, felicidades, amigo, en la última salida sacó su macuquita. María Navarro, saludos, muchas gracias por comentar. De pesca con los chicos malos y más. Muchos saludos, mis amigos. Ya vi el caldito de mojarras que se aventaron, se ve buenísimo. Cazador de tesoros, Master Gatiño, un gran saludo para ti. Alejandro García, saludos, amigo, gracias por el comentario. Busca ruinas detección. Un saludo enorme hasta Madrid, mi amigo. María Navarro, nuevamente saludos para ti, un fuerte abrazo. Richard Detector, un gran saludo, amigo Richard. Leticia Gutiérrez, gracias por los comentarios, has comentado varios videos, te agradezco mucho. Detectores a la búsqueda, pásense al canal del amigo Berna, un fuerte abrazo, amigo Berna. Héctor Detector, saludos, amigo, gracias por tu suscripción, también andamos pendientes a tu canal. Digerten, saludos para ti, amigo. Aventuras y búsquedas Nayarit, saludos para ti, amigo. Roscados Detector, un gran saludo. Mackey Detección Tijuana, un fuerte saludo para ti, amigo. Un fuerte abrazo. Underground Metal Detector, saludos también para ti, amigo. Baltasar Solorio, saludos hasta Los Ángeles, amigo. Edward Detector, saludos para ti, amigo. Sai 21 Roji, saludos para ti. Y bueno, espero que les esté gustando el video. No olviden suscribirse. Llegamos a los 500 suscriptores, amigos. Y vamos a regalar el pinpointer. Ya se había subido el video de las personas que iban a participar en este sorteo y estaré anunciando próximamente quién fue el ganador de ese pinpointer. Gracias, amigos, por su apoyo y estamos a la orden. El amigo Benja. ¿Qué onda, Benja? A ver tu botoncito que sacaste. Vamos a ver. Yo por más que le terqué a la platita no se me dio. Pero no hay bronca, ya el Jera ya va bien. Ya lleva su macucota, cabrón. Su macucota. La neta está chido, digo. No es hallazgo propio, pero es del grupo y eso está. Así es. A todos dar. Tres piezas más. Esta es la del botoncito. Ojiva de 7 milímetros. Clavito de herradura. Y un botoncito. Que había que desdoblarlo y ver si tiene algún tipo de dibujito. Pero pues ahí está, botoncito de cobre. Y de ahí, mira. Puro fierruco, mira. Y un montón de fierro. Sí, yo también. Fíjate que hoy no grabé muchas cosas de las que yo saqué, pero pues la mayoría son fierros. Entonces, pues ni hablar. Así es eso. Así ahí es. Está el buen Mickey. Por hasta allá anda el Jera. Todavía se rayó con esa macuca, la neta. Estoy muy contento. No, fíjate que macuca, le pregunté, oye, ¿qué moneda sacaste? Dice, no sé. Dice, ajá, creo sí. Es igual.
Entonces la voy a ver, lo voy a ver, y cuando me la da le digo, no manches, es una macuca. Yo pensaba que no había macucas. No, la agarré y hasta temblé. La neta, la verdad, amigos, pues bueno, eso es porque aquí en el estado de Veracruz es muy difícil que salgan las macucas. No es imposible. Ya por ahí el amigo Marco Prodetex ya ha sacado. Otras personas sacaron en Cerro Gordo. Los amigos del grupo de Córdoba, a quienes mando un saludo, también han sacado algunas. Pero son muy pocas. La verdad es que posiblemente antes había más, pero quedan muy pocas. Entonces, que alguien del grupo la haya sacado, pues para mí está a todo dar. No, no es un hallazgo mío, pero es de uno de mis compañeros, y eso me da mucho gusto, ¿no? Felicidades para el buen Jera. Y bueno, amigos, está cayendo el sol y vamos a continuar un ratito más y nos despedimos en un momento. Bueno, amigos, llegamos al final de esta aventura y les vamos a mostrar un poquito de las piezas que se recuperaron. Vamos a ver qué sacó el buen Mickey. Mickey. Te valen las cerraduras. Las cerraduras de la suerte, vientos, bro. Encontró la mula. Tres cerraduras, grapitas, un fierrito, tepalcatitos. Esta parece de un cierre, ¿no? Uh-huh. Y de coscojito, chéquense, amigos. Esta es de coscojito, está bien chula esta piecita. El Berna. Sí, vamos a ver. Y un coscojito de bronce, ¿cómo cuánto cuesta? Eso es nada. Son invaluables. Más el botoncillo ese. Además, puro fierro. Escoria de cobre. Clavito de herradura. Escoria de la sociedad. Tepalcatito. Moneda de 50 centavos. Moneda de un peso. El botoncito, este botoncito que tiene un como cuadrito, está muy bonito. Vientos. Pues va, ahí salieron las piecitas. Vientos, Mickey. Vientos, Berna. Vamos a ver el Roland. El Roland, ya saben que ese canijo parece barredora, dice el buen Enrique. Que le mando un saludo al amigo Enrique, que hoy no nos pudo acompañar. Y al Zacatripas. Vamos a ver. Este, el metapil, la mitad de una piedrita, este de una navajita que parece que tiene hueso. ¿Este qué es? Este parece de una lateral de una navaja. Ajá, sí, parece parte de una navaja. Este no tengo idea que sea. Es igual, quién sabe qué es. Tepalcatitos. Este que parece un anillito, un arete, algo así. Escoria. ¿Esta qué es? Una jeringa de los piquetazos. Ah, jeringa de las que eran de puro fierro, ¿no? Era de plata. De vidrio. De vidrio, pedacito de plata. Más platita. La joyita colonial. Un pedacito, pero Salió, qué bueno. Viento Roland. De coscojito. Alambritos, esos de coscojo, miren, están bien chidos. Este no estoy seguro, también era parte del coscojo. Esa puede ser, que sea del coscojo. Quién sabe, a lo mejor es un alambre nada más. A lo mejor es alambrito de púas. Saqué también unos igual que estos, así pegados. Están reproduciendo. Casquillito, balita de mosquete, clavito colonial, monedas de Josefita y dos de 10 pesos. Sacó esta pieza que está muy interesante, que parece de un relicario. Chéquense, chuladita. Un pedazo de pieza prehispánica, muy bonito también. Y esta, al parecer que era un sello, pero bueno, ya está fragmentado. Ahí están las piecitas del Roland. Felicidades, mi buen Roland. Gracias. Te rayaste, papá. Vamos a ver las piezas de las mías. Vamos a ver. No salió mucho, pero llevo, chéquense, esas bolas que al parecer eran para moler. Encontramos de diferentes tamaños, acá dos más pequeñas y otra que está quebrada. Tepalcate, herraduras, 4 o 5 pedazos de herraduras. Esta como la que sacó el buen Roland, tornillo.
Botones. Pedacito de coscojo, este también es pedacito de coscojo. Ahí traigo otro pedazo y la puntita, ¿no?, que encontré, esta que no tengo idea de qué sea. Ah, estas son unas tijeras, perdón, ya me acordé. Son unas tijeras, o lo que queda de ellas. Vamos con los de el buen Benja. ¿Dónde anda el Benja? Sacó como siempre, sacó dos limas, herradura, este pedazo de cuchillito, ese botoncito que está muy chido, ojiva de 7 milímetros, clavito de herradura, otros fierritos, alambrito de púas, pedazos de herradura, lamacocas, alambritos, bujía, tornillos y rondana. Vientos, Benja, ¿dónde andas? Vientos, salieron las piezas, que es lo importante. Acá con el máster Gatiñe. Vamos a ver qué sacó el máster. Sacó clavón colonial, balita de mosqueta impactada, tepalcatitos coloniales, botoncitos, esos dos botoncitos que están muy, muy chidos, están completos. Esta es escoria de cobre, más balitas de mosquete, una ojiva, dos ojivas y su piecita que es medio real, ¿verdad? Medio real de platita que trae el gorro frigio y el resplandor. De este lado está muy gastado, ya no se le ve el dibujo, pero viento, salió la platita. Felicidades, Master Gatiño. Felicidades. Y vamos a ver el ganador del día de hoy. Vamos a ver qué sacó el buen Gerardo, la bala de plata Caravan. Chéquense nada más. Ahí están sus piecitas, herradura de escopeta, fierritos, esta que parece de un compás, quién sabe qué sea, tuerca, fierrito, otro de escopeta, dos clavones coloniales como los del máster, una lima, otro de escopeta, laminitas, de este lado pedazo de cuchillo, acá tenemos dos balas de mosquete, una de esta creo que es de escopeta, dos ojivas, una tuerquita, una rondana y tenemos acá lo bueno, chéquense, un sello muy bonito con las iniciales NR con baño de oro, chulada. Tenemos dos botoncitos también. Dos botoncitos, bien chulos. Tenemos, acá viene lo bueno. Vamos a empezar por esta, que es de dos reales, pero es falsa de época. Ahí está. De ahí seguimos con la columnaria, que es de medio real, Carolus IV, Carlos IV. Y la pieza que se llevó las palmas el día de hoy, la macuca de un real. Chéquense, amigos, qué chulada. Ahí está la cruz, se ve muy bonita, muy entera, no se ve fecha. Y de este lado el escudo también se ve muy muy padre. Esa es lo del Jera. Jera, felicidades. Yo no saqué platita, pero tú sacaste, carnal, y sacó el Master Gatiño. Eso está muy chido. Eso ya lo sacó al final y no lo pude cerrar porque mi teléfono se murió de aquí. ¿Cómo viste la aventura? Chida, la verdad. ¿Sí? Felicidades al compañero porque va a invitar el cartoncito. Salió lo chido, ¿no? Digo, a lo mejor nosotros no nos llevamos platita, pero si lo saca un compañero del grupo, pues eso está. Qué chido, se siente igual como si uno se lo hubiera sacado. A todo dar. Neta, cuando agarré la macuca, hasta temblé, canijo. Sí, yo tampoco había agarrado ni una en mi vida, pero la neta estuvo chingón. Pues vamos a ver cómo nos va la siguiente. Gracias por la aventura. Gracias. Amigo. Chulada, qué chulada. Pues, felicidades, mijera. ¿Cómo te pareció la aventura del día de hoy? Para mí fue excelente, la verdad, pero fíjate que al final del día son logros de todo el equipo, ¿no? Porque venimos juntos, nos vamos juntos y lo que sale, pues lo compartimos, lo vemos, lo compartimos y es lo bueno del día. Eso es lo chido. Felicidades, mi Gerardo. Gracias. Bala de Plata Caravan. En una
¿Qué onda, Roland? ¿Cómo viste la aventura? Estuvo muy buena, muy buenísima. ¿Está bueno el lugar? Estuvo bueno el lugar, estuvo bueno el calorcito, la caminada. Y estuvieron buenos los mangos que me ando comiendo. Esperemos. No, estuvo buena la aventura y lo bueno que salieron piezas ya mucho más interesantes que las últimas ocasiones. La primera vez que el equipo de detección Jalapa saca una macuca. Una macuca que creíamos que por aquí no la íbamos a encontrar y bien, pues sí salió. Salió. Era un chicanijo, sí. Tiene pacto con aquel. Chijera, cuidado, no vayas a ofrecer al Julio porque se lo damos, no hay bronca. No te van a dar mucho. El Miki, ¿cómo viste la aventura del día, mi hermano? Chida. ¿Estuvo chida? ¿Listo para la siguiente? Oui. Va. Pues nos vemos en la siguiente. Felicidades por tus piecitos, mi hermano. Benja, ¿cómo viste la aventura? Pues fascinante. La primera vez que veo una macuca en mis manos, el compañero, felicidades al compañero y esto no se termina hasta que se acaba. Eso es todo, nos vemos en la siguiente, Benja. ¿Va que va? El amigo Humberto, ¿qué onda? ¿Cómo viste la salidita con el equipo de detección Jalapa? Primera vez que salgo con este grupo y pues hay un buen ambiente de amistad. Eso es lo importante, son lugares con mucha historia. Tú conoces mucho de la historia de ese lugar y pues agradecemos que nos hayas acompañado. Esperemos que la siguiente también nos puedas acompañar, ¿vale? Claro que sí, este pues es un grupo de buenos compañeros y pues la salida estuvo al 100. Sí, estuvo. Con buenos hallazgos. Esperemos que la próxima nos vaya igual o mejor. Pues Ale, gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente, si Dios quiere. Yo quiero de castroso con el Master Gatiño. Adiós. ¿Qué onda, Master? ¿Cómo viste? Pues la primera macuca que veo aquí en Veracruz, que sale de suelo de aquí de Veracruz. Y pues, está chido. Está chido, muy chido, porque es muy difícil encontrar ese tipo de piezas por acá. A lo mejor antes había muchas, pero pues ya sabes. Tenemos competencia desde hace muchos, muchos años. Entonces, gracias a Dios se pudo rescatar una el día de hoy. Pues sale, Master. Nos vemos en la siguiente. Sale, amigos, les agradezco por ver el video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, compartir, suscribirse. Y nos vemos en la siguiente aventura. Bueno, amigos, hemos llegado a los 500 suscriptores en este su canal Mendoza Detector. Estoy infinitamente agradecido a todos y cada uno de ustedes que me han brindado su apoyo. La verdad que no ha sido fácil, pero pues ahí vamos poco a poquito, ¿no? Se empezó hace unos 7 meses sin nada de experiencia más que lo que se veía en los videos. Y poco a poco vamos encontrando mejores lugares y sacando más piezas. Les repito, esto no sería posible sin ustedes. Y bueno, también como les había comentado anteriormente, se iba a dar el pinpointer al llegar a los 600 suscriptores. Pero bueno, como va lenta la cuestión, volvemos al primer plan, que era a los 500 suscriptores. Entonces les informo también quién es el ganador del pinpointer. Es el amigo Carlos D., quien su respuesta fue que eran 321 monedas. Fue la respuesta más cercana, ya que el total de monedas es de 323. Entonces fue quien se acercó más a la cantidad de monedas. Entonces felicidades, amigo Carlos D. Ahí les dejo su perfil. Y bueno, amigo, espero tu mensaje para ponernos de acuerdo para que se te pueda hacer la entrega del pinpointer, ¿vale? Les reitero agradecimiento total a todos cada uno de ustedes. Saludos especiales a todos mis compañeros de Detección Jalapa, que somos un gran equipo y espero que continuemos así, espero que encontremos más lugares y que sigan saliendo las piezas. Un abrazo para todos y muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el siguiente video. No olviden dejar su comentario, suscribirse y compartir, ¿vale? Gracias, amigos, éxito para ustedes. En este hobby de la detección, algunos ya nos han dejado.